dado que todos habitamos la Tierra, todos podemos ser considerados terrícolas. No existe el sexismo, ni el racismo o el especismo en el término terrícola. Abarca a cada uno de nosotros, sin importar que seamos de sangre caliente o fría, mamífero, vertebrado o invertebrado, pájaro, reptil, anfibio, pez o humano. Los humanos, por lo tanto, no somos la única especie en el planeta y compartimos este mundo con miles de otras especies terrícolas, y todos evolucionamos juntos. Sin embargo, es el terrícola humano el que domina la Tierra, muchas veces tratando a otros terrícolas como simples objetos. A esto es a lo que se refiere la palabra especismo. Por analogía con sexismo y racismo, el término especismo se define como una inclinación en favor de los intereses de la especie de uno mismo y en contra de los miembros de otras especies. Si un ser sufre, no puede existir ninguna justificación moral para permitir ese sufrimiento. Sin importar la naturaleza del ser viviente, el principio de igualdad requiere que consideremos el sufrimiento ajeno al igual que consideramos el propio. Los racistas violan el principio de igualdad dándole un valor superior a los intereses de los de su misma raza en perjuicio de las razas diferentes. Los sexistas violan el principio de igualdad favoreciendo los intereses de los que tienen su mismo sexo. Asimismo, los especistas permiten que los intereses de su especie predominen sobre los intereses de otras especies. En cada caso, el patrón es idéntico. No obstante, hoy día entre los humanos reconocemos el imperativo moral del respeto. Todo humano es un alguien, no un algo. El trato moralmente irrespetuoso se da cuando aquellos que están en una posición de poder tratan a los más débiles como simples objetos. Eso es lo que hace el violador a su víctima, el abusador de menores al niño del que abusa, el amo al esclavo. En todos los casos, los humanos con poder explotan a los que no lo tienen. ¿Puede que ocurra lo mismo en cómo los humanos tratamos a los animales? Indudablemente, hay diferencias. Los humanos y los animales no son iguales en todos los aspectos. Pero la cuestión de igualdad va más allá. Está claro que estos animales no tienen los mismos deseos que tenemos los humanos. Está claro que estos animales no comprenden todo lo que los humanos comprendemos, pero sí tenemos deseos en común. Como el deseo por la comida, el agua, la protección, la compañía, el deseo por movernos libremente o evitar el dolor. En cuanto a la comprensión, como los humanos, muchos de los animales entienden el mundo en el que viven y se mueven. De lo contrario, no podrían sobrevivir. Así que, debajo de todas las diferencias, existe una igualdad. Como nosotros, estos animales representan el misterio de la maravilla de la conciencia. Como nosotros, no solo están en el mundo, sino que están conscientes de ello. Como nosotros, son el centro psicológico de una vida que es exclusivamente de ellos. Por lo tanto, en aspectos fundamentales, podemos decir que los humanos somos iguales a los cerdos, las vacas, las gallinas o los pavos. Lo que estos animales se merecen de nosotros
el cómo deberíamos tratarlos son preguntas cuya respuesta comienza por el reconocimiento del parentesco psicológico con ellos. La siguiente película muestra las 5 maneras en las que los animales han sido utilizados para servir a la humanidad, para que no lo olvidemos. El ganador del premio Nobel, Isaac Bashevis Singer, escribió en su novela más vendida, Enemigos, lo siguiente. Cada vez que Herman presenciaba la matanza de animales y peces, siempre pensaba lo mismo. En su conducta hacia los otros animales, todo ser humano era un nazi. La vanidad con la que puede hacer con otras especies lo que le plazca, ejemplificaba las teorías racistas más extremas. Ejemplificaba el principio de que el poder tiene la razón. La comparación aquí con el Holocausto es tanto intencionada como obvia. Un grupo de humanos sufre a manos de otro, y aunque algunos argumentan que el sufrimiento de los animales no puede ser comparado con el de los judíos o esclavos, es innegable que existe un gran paralelismo. Y hoy, para las víctimas y prisioneros de esta masacre, su Holocausto está muy lejos de su fin. En su libro The Outermost House, el autor Henry Beston escribió: necesitamos otro concepto más sensato y quizá más místico de los animales. El hombre, distante de la naturaleza universal y viviendo de artificios complicados, observa a la criatura a través del cristal de sus conocimientos, ve la pluma magnificada y toda la imagen distorsionada. Somos condescendientes hacia ellos al creerlos incompletos, por el trágico destino que les hizo adoptar una forma tan inferior a la nuestra. Y al hacerlo, nos equivocamos y mucho. En un mundo más antiguo y más completo que el nuestro, ellos se mueven completos, dotados con extensiones de los sentidos que nosotros hemos perdido o nunca tuvimos. Siguiendo voces que jamás oiremos. No son nuestros hermanos, no son nuestros subordinados. Son otros seres atrapados con nosotros en la red de la vida y del tiempo. Compañeros presos del esplendor y de las tribulaciones de la tierra. Para la mayoría de nosotros, nuestra relación con los animales implica ser dueño de una o dos mascotas. Pero, ¿de dónde vienen nuestras mascotas? Una de las maneras más obvias en las que el animal sirve al hombre es como compañero. Para muchas mascotas comienza con un criador. Sin embargo, no todos los criadores son considerados profesionales. De hecho, en esta profesión cualquiera puede ser un criador. La mayoría de las tiendas de mascotas adquieren sus animales en fábricas de cachorros, aunque en realidad muchas no saben lo que son. Las fábricas de cachorros son empresas de bajo presupuesto que crían perros para venderlos a las tiendas y a otros compradores. Estas empresas a menudo trabajan en lugares donde los animales están expuestos a condiciones de suciedad y de abarrotamiento, sin cuidado veterinario o socialización. Los perros de las fábricas de cachorros a menudo muestran problemas físicos y psicológicos en su crecimiento.
Los animales callejeros, si tienen suerte, serán recogidos y llevados a un refugio o una perrera, donde pueden esperar encontrar un nuevo hogar. Aproximadamente 25 millones de animales se quedan sin hogar cada año. El 27% de los perros de pura sangre está entre los callejeros. De estos 25 millones de animales callejeros, un promedio de 9 millones muere en las calles de enfermedades, hambre, exposición a condiciones extremas, heridas o cualquier otro peligro de la vida callejera. La mayoría de estos animales fueron abandonados en la calle por sus propios amos. De los 16 millones restantes, muchos mueren en refugios y perreras, que no tienen sitio para ellos y se ven forzados a matarlos. Es muy triste que, sabiendo todo esto, casi el 50% de los animales que son llevados a los refugios son entregados por sus amos. Mucha gente afirma que no va a los refugios porque los encuentra deprimentes. Pero la verdadera razón por la cual tantos animales se amontonan en estos lugares tan oscuros es porque muchos dueños se niegan a castrar a sus mascotas. Muchos dueños, la mayoría hombres, creen que por alguna extraña razón castrar a su mascota es como si le castrasen a él. O quizá quieren que sus hijos algún día sean testigos del milagro de la vida, por llamarlo de alguna forma. En cualquier caso, estas personas inconscientemente toman parte en la eutanasia de más de 60.000 animales por día. La eutanasia, normalmente definida como el acto de matar sin causar dolor por compasión, es normalmente administrada por una inyección letal en la pata a los perros y a veces en el estómago para los gatos. Es un procedimiento rápido y no causa dolor a los animales. Además, es el más humanitario. Pero no siempre es el más asequible. Debido al aumento de la eutanasia en los refugios y la creciente y constante demanda de drogas como eutasol, algunos refugios con limitaciones de presupuesto se ven forzados a usar cámaras de gas en su lugar. En una cámara de gas, los animales son amontonados y pueden tardar hasta 20 minutos en morir. Es mucho menos humano, más traumático y más doloroso. Pero claro, el procedimiento es mucho más barato. Quizá alguna de las preguntas más difíciles que nos deberíamos hacer sobre nuestros animales de compañía son: ¿podemos tener estos animales y cubrir sus necesidades? ¿Tener estos animales es lo mejor para ellos o los estamos explotando? Las respuestas a estas preguntas quizás se encuentren en las actitudes de los amos y en sus capacidades de proporcionar ambientes adecuados para sus animales de compañía. La mayoría de los humanos son especistas. Esta película muestra que seres humanos corrientes
no solo algunos especialmente crueles, sino la gran mayoría de la gente, participa activamente y consciente que sus impuestos sirvan para pagar el sacrificio de lo más valioso para otras especies, y así beneficiar lo más trivial de la nuestra. La esperanza para los animales del futuro está en que los seres humanos cambiemos nuestra cultura y empecemos a sentir más allá de nosotros mismos. Debemos aprender lo que significa tener empatía. Debemos aprender a mirar a un animal a los ojos y sentir que su vida tiene valor por el simple hecho de estar vivos. Lo que sucede en los mataderos es una variación del clásico de la explotación del débil por el fuerte. Más de 10.000 veces por minuto, más de 6.000 millones de veces al año, y solo en los Estados Unidos, la vida es literalmente arrancada de los supuestos animales para comida. Teniendo el poder superior, los humanos deciden cuándo estos animales morirán, dónde morirán y cómo morirán. Los intereses de estos animales no juegan ningún papel en absoluto a la hora de determinar su destino. Matar un animal en sí es un acto perturbador. Se dice que si tuviéramos que matar nuestra propia carne, todos seríamos vegetarianos. Está claro que muy poca gente visita un matadero, y los vídeos sobre mataderos son poco populares en televisión. La gente puede suponer que la carne que compra viene de un animal que no sufrió, pero realmente es algo que no quieren saber. Sin embargo, aquellos que requieren animales muertos en sus compras no deberían de vivir ajenos a toda la información referente a la carne que consumen. Por lo tanto, ¿de dónde viene nuestra comida? Para las personas que viven bajo una dieta basada en carne, el proceso al que estos animales son sometidos es el siguiente. Para la ternera, todos los animales son marcados. En este caso, en la cara. Por lo general, el acto de descornar es el siguiente, jamás con anestesia y con un par de pinzas grandes. Durante el transporte, los animales son amontonados de tal manera que prácticamente quedan unos encima de los otros. El calor, el frío, la fatiga, el trauma y las condiciones de salud matarán a la mayoría de ellos en la ruta al matadero. Las vacas lecheras son encadenadas a sus establos todo el día sin hacer nada de ejercicio. Insecticidas y antibióticos son utilizados para aumentar su productividad lechera. Al final, las vacas lecheras, como esta, se desploman del agotamiento.
Normalmente las vacas pueden vivir hasta 20 años, pero las vacas lecheras generalmente mueren dentro de 4. En tal caso, su carne es utilizada en los restaurantes de comida rápida. En este matadero, el ganado ya marcado y descornado es trasladado a un establo. La pistola de émbolo cautivo fue diseñada para dejar a los animales inconscientes sin causarles dolor. Lanza un perno de acero propulsado por aire comprimido en el cerebro del animal. Aunque hay varios métodos de matanza, en esta instalación de Massachusetts, al ganado lo cuelgan y le cortan la garganta. Junto con su carne, la sangre también será usada. Aunque el animal ha recibido un émbolo cautivo en la cabeza, lo cual debió haberlo dejado inconsciente, como pueden ver, el animal aún está consciente. Esto no es inusual. A veces aún están vivos después de haber sido desangrados y llevan en la línea de ensamblaje a ser cortados. Esta es la fábrica de carne kosher tipo GLAD más grande de los Estados Unidos. GLAD es la palabra yiddish para suave, significa la norma superior de limpieza. Y las reglas del estilo kosher requieren un sufrimiento mínimo. El uso de aguijones eléctricos en animales inmovilizados es una violación de estas normas. Invertir a los animales asustados porque es más cómodo para el matadero también es una violación de estas normas. El proceso de inversión hace que el ganado aspire sangre. Y si no, igualmente lo hacen después de la incisión. Arrancarles la tráquea y el esófago de la garganta es otra violación atroz, ya que los animales kosher no se deben tocar hasta que dejen de sangrar. Y acaban tirando los animales a través de vertederos metálicos al suelo cubierto de sangre con sus conductos respiratorios y gargantas colgando. Este método sagrado no es ni limpio ni compasivo. Constreñir e izar se considera otra violación. Y no corresponde al estilo kosher de tratar a los animales. Si esto es kosher, la muerte no es rápida ni compasiva. Los terneros, separados de sus madres a los 2 días de nacer, son atados del pescuezo y apretados para evitar el desarrollo de sus músculos. Se les alimenta de una dieta líquida y deficiente de hierro, sin cama, agua ni luz, y después de 4 meses de esta miserable existencia, se les mata.
Las cerdas en las granjas industriales son máquinas de reproducción que continuamente son preñadas por inseminación artificial. Las fábricas porcinas grandes fabrican, como les gusta llamarlo, entre 50.000 y 600.000 cerdos al año, cada una. El recorte de rabos es una práctica provocada por la falta de espacio y las condiciones estresantes de vida, para evitar que los cerdos se muerdan los rabos los unos a los otros. Se realiza sin anestesia. El recorte de orejas es un procedimiento similar, también aplicado sin anestesia. Lo mismo ocurre con el recorte de dientes. La castración también se realiza sin analgésicos o anestesia y se supone que producirá un grado de carne más grasoso. Los aguijones eléctricos son usados por razones obvias: control. La electrocución es otro método de matanza, como pueden ver. Degollar, sin embargo, sigue siendo la manera más barata de matar a un animal. Después de acuchillarlos, los cerdos son apelmazados, suspendidos de un riel sangriento y sumergidos en cisternas hirvientes para quitarles el pelo. Muchos aún están luchando al ser zambullidos patas arriba en cisternas de agua hirviente, donde son sumergidos y ahogados.
En lo que se refiere a las aves de corral, los americanos actualmente consumen tanto pollo al día como lo hacían en un año entero en 1930. Las compañías de comida a la parrilla más grandes del mundo ahora matan a más de 8 millones y medio de aves en una semana. El proceso de despique evita que se picoteen y el canibalismo en gallinas frustradas a causa del amontonamiento en estos pequeños espacios donde no pueden establecer un orden social. Hoy en día, al realizarse los pollitos, el procedimiento es más rápido, casi 15 aves por minuto. Tal velocidad hace que la temperatura y filo de la cuchilla varíen, lo que se traduce en graves heridas para las aves. En cuanto a sus condiciones de vida, entre 60.000 y 90.000 aves pueden ser amontonadas en un solo edificio. El sufrimiento de estos animales es implacable, es un estilo de vida. Aunque sus picos son cortados, intentan picotearse los unos a los otros. Las gallinas viven en almacenes ponedores, acorraladas dentro de lo que llamamos baterías. Muchas pierden las plumas y desarrollan llagas por rozarse con la jaula de alambre. El amontonamiento les impide abrir las alas y las gallinas no pueden satisfacer el mínimo de sus instintos naturales. Durante el transporte, todos los animales sufren y muchos mueren. Se asfixian cuando otros animales se amontonan sobre ellos, en jaulas abarrotadas y mal cargadas. Las gallinas y los pavos son matados de varias maneras. Algunos son matados a garrotazos o decapitados. Pero la mayoría pasa por las bandas de ensamblaje de las granjas industriales. Colgadas patas arriba de una cinta transportadora, les cortan la garganta y les dejan desangrar hasta la muerte. A otras las colocan de cabeza dentro de tubos para inmovilizarlas, mientras se desangran lentamente hasta la muerte. Seguramente, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, no nos volveríamos todos vegetarianos. Pero los mataderos no tienen paredes de cristal. La arquitectura de la matanza es opaca, diseñada para favorecer la negación, para asegurar que no veamos aunque quisiéramos ver. ¿Y quién querría ver? Oh, my God.
Fue Emerson quien dijo hace más de 100 años: si se han dado un banquete, por más escrupulosamente oculto que esté el matadero, a millas de distancia, hay complicidad. Para aquellos que piensan que comer mariscos es más saludable que los animales terrestres, solo recuerden todo el desperdicio irrecuperable y el sedimento contaminado que has desechado a nuestro océano. En el pasado, las industrias petroleras, nucleares y químicas han hecho poco por la protección de los ecosistemas marinos. Y verter residuos en la superficie o el fondo del mar siempre ha parecido ser el lugar conveniente para arrojar materiales inconvenientes. La pesca comercial actual intensifica este problema de forma global. Usan pesqueros enormes de arrastre, del tamaño de campos de fútbol y equipo electrónico avanzado para rastrear y atrapar peces. Redes enormes se extienden por el océano, tragando todo a su camino. Estos pesqueros de arrastre, junto con nuestro creciente apetito por el pescado, están vaciando nuestros océanos de vida marina a un paso alarmante. Actualmente, 13 de las 17 piscifactorías más grandes del mundo están agotadas o en serio declive. Las otras 4 están sobreexplotadas o plenamente explotadas. El reciente brote de Fisteria, un microorganismo mil veces más potente que el cianuro, se generó a partir de millones de litros de excremento y orina de cerdo vertidos en nuestros ríos, lagos y océanos, convirtiendo a estos ecosistemas en inodoros sin cadenas. Amenazando la vida marina y humana por igual, la Fisteria ha matado a más de 1.000 millones de peces, la matanza de peces más grande del sureste de Estados Unidos que se ha registrado, y se está propagando. Los rastros de Fisteria ya se han encontrado desde Long Island hasta el Golfo de Florida, a distancias de hasta 1.500 kilómetros. De hecho, esta invasión de Fisteria en el agua destaca como uno de los peores brotes de un microorganismo virulento en la historia de Estados Unidos. Es un riesgo biológico de nivel 3. El ébola es un 4, el SIDA es un 2. Y este virus se mutó como resultado directo de nuestro consumo masivo de animales, particularmente el de carne de cerdo. Mientras tanto, las granjas porcinas engordan a millones de cerdos para matarlos. Entra el pienso y salen desechos. Estos desechos llegan a nuestros océanos y sistemas de suministros de agua, contaminando tanto a los animales que viven en ellos como a los que comen de ellos. Finalmente, la caza de ballenas. Aunque la Comisión Ballenera Internacional prohibió la caza comercial de ballenas en 1985, muchos países continúan matando ballenas por su supuesta carne exótica. Utilizan arpones, armas de fuego, anzuelos, incluso explosivos. O las dirigen a bahías balleneras autorizadas, donde las hacen embarrancar
para así matarlas con cuchillos en las aguas poco profundas. Cada invierno, entre los meses de octubre y marzo, miles de delfines son recluidos y matados brutalmente en pequeños pueblos por todo Japón. El sonido de varillas metálicas debajo de la superficie del agua interfiere con el sonar de los delfines. Una vez desorientados y encerrados en las redes, los delfines entran en pánico. Los pescadores hieren a los delfines encerrados con la estocada de un arpón o cuchillo, ya que los delfines jamás abandonan a los miembros de la familia que están heridos. Las mamás y sus crías gritan por la angustia de ser separados. Son colgados y arrastrados, y al poco tiempo hechos trizas despiadadamente hasta su muerte. Estos son seres bondadosos e inocentes, y se merecen algo mejor. Pero aquí, malheridos y sin ayuda, retorciéndose en vano en el suelo, son desgarrados con machetes y abandonados a asfixiarse lentamente. Convulsionándose y retorciéndose en su agonía, mientras los niños pasan para ir a la escuela. Estas imágenes de la matanza y el agua teñida de rojo por la sangre muestran claramente que el gobierno japonés tiene muy poco respeto por el estado de los océanos y por sus métodos inhumanos para pescar, a menudo en violación de tratados, leyes y pactos internacionales, diseñados para proteger la sobreexplotación de los océanos y las criaturas que viven en ellos. La carne de delfín después se vende en mercados y restaurantes, aunque etiquetada erróneamente como carne de ballena. Y como la crueldad hacia los animales que criamos para comida no era suficiente, también hemos encontrado maneras de hacerlos útiles para nuestra ropa. Chaquetas, zapatos, cinturones, guantes, pantalones, carteras, bolsas, etc. La siguiente pregunta obviamente es, ¿de dónde viene nuestra ropa? La demanda de cuero viene principalmente de los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Casi todo el mundo lo usa, con poco o cero conocimiento de dónde vino. Miles de vacas de la India son matadas cada semana por sus pieles, compradas de familias pobres en áreas rurales de la India, quienes las venden solo después de asegurarse que los animales vivirán el resto de sus vidas en granjas. Para trasladar los animales a un estado donde puedan ser legalmente matados,
ya que la matanza de ganado es prohibida en casi toda la India, a los animales se les debe colocar herraduras y sogas para una horrenda marcha de la muerte, que puede durar varios días. Forzados a caminar bajo el calor y el polvo sin comida o agua, junto con el estrés de esta aterradora experiencia para ellos, muchos de estos animales caen y no pueden continuar. Hay que tener en cuenta que la mayoría del ganado es subido a un camión por primera vez en su vida y es probable que esté asustado, especialmente si ha sido tratado brusca y violentamente por los hombres cargando los camiones. El ruido y el movimiento del vehículo también es una nueva experiencia que les hace sentir mal. Después de uno o dos días en el camión sin comida o agua, están desesperadamente sedientos y hambrientos, especialmente cuando es normal que estas vacas coman frecuentemente a lo largo del día. Cuando el ganado está muy cansado y débil, se le quiebra el hueso de la cola para forzarlo a levantarse de nuevo. Esto se hace pellizcándoles repetidamente la cola en varias zonas. Los cuidadores deben mantener al ganado siempre en movimiento, tirándoles de la nariz, torciéndoles el cuello, los cuernos o la cola. En muchos casos, fuerzan al ganado para que suba y baje de los camiones sin rampas. Esto les provoca roturas de pelvis, patas, costillas y cuernos. El chile y el tabaco también son utilizados para hacerles caminar. Esta práctica se realiza frotándoles chile directamente en los ojos, para forzar al animal a que se ponga a cuatro patas. Y todo esto ocurre antes de la matanza. Hasta la mitad de los animales puede que lleguen muertos al matadero. Para hacer la experiencia aún más traumática y terrorífica, a menudo son matados justo enfrente de los otros animales. Y en vez del requerido corte rápido en la garganta con un cuchillo afilado, por lo general son hechos trozos con un cuchillo desafilado. Después, las pieles de estos animales son enviadas a curtidores que usan sustancias tóxicas como el cromo y otras toxinas para evitar su descomposición. Recuerden, el cuero es carne muerta. Es piel muerta y, por tanto, su descomposición y putrefacción es natural, a menos que sea tratada con sustancias tan potentes como estas. Estos químicos usados por los curtidores afectan directamente a su salud, que se ve muy afectada debido a la alta demanda de productos de cuero en la actualidad. Finalmente, el cuero del ganado de la India llega a tiendas de ropa por todo el mundo. La mayoría de las grandes cadenas venden cuero de la India. Es cuero que viene de vacas muy diferentes a las que comemos. ¿Y qué decir de la piel? Más de 100 millones de animales son sacrificados por su piel cada año.
25 millones en los Estados Unidos. Estos animales, atrapados mediante la caza y trampas, son recluidos en granjas de pieles con condiciones como estas. Naturalmente, estos animales salvajes no domesticados no están acostumbrados a estar enjaulados. La demencia en las jaulas ocurre cuando los animales asustados y frustrados enloquecen por el estrés de la reclusión. Estos animales salvajes y libres, junto con sus crías, se encuentran incapaces de vivir una vida natural. No pueden ni siquiera dar unos cuantos pasos o sentir la tierra bajo sus patas. Por el contrario, se ven forzados a arañar, circular y rodear sin parar. Los daños físicos que estos animales sufren en las granjas de pieles incluyen huesos rotos y expuestos, ceguera, infecciones en las orejas, deshidratación y malnutrición, exposición a condiciones climáticas extremas, falta de asistencia veterinaria y una muerte lenta. Ninguna ley regula la matanza de animales en las granjas de pieles. Por lo tanto, los métodos más baratos son los más utilizados. El envenenamiento con monóxido de carbono o estricnina, la asfixia, la fractura de cuello y la electrocución anal son algunos de los métodos más comunes. Extraído de su jaula con una caña grande para el cuello, el animal es encaminado por las hileras llenas de zorros muertos, martas cebellinas, mapaches y lobos, entre otros. La muerte por electrocución anal es un proceso duro que requiere que una sonda sea introducida en el recto mientras el animal muerde el conductor de metal. A menudo, este torpe procedimiento debe ser repetido para matar al animal. Y los cadáveres despellejados que aquí se muestran después serán triturados para alimentar a los animales aún enjaulados. How much does this run? This is $49,500. Y así pasamos al entretenimiento. Mark Twain dijo: de todas las criaturas creadas, él, el hombre, es el más detestable. Es la única criatura que inflige dolor por deporte, consciente del sufrimiento. En los rodeos, los toros no se revuelven por ser salvajes, sino porque sienten dolor. Una atadura llamada cinturón de costado
es amarrada alrededor del cuerpo del animal sobre el área genital. En cuanto que el animal sale de la jaula, un tirón fuerte al cinturón es suficiente para hacerlo retorcerse de dolor. Además de las muchas heridas que los animales sufren en los rodeos, como patas rotas, también son maltratados a golpes y torturados con aguijones eléctricos. Todo para que se desboquen en la jaula del pánico. El roping, como podemos ver aquí, se basa en lanzar una soga alrededor del cuello de un animal asustado y que va corriendo a toda velocidad, sacudiendo a la pobre criatura hasta detenerlo y tirarlo al suelo. Cualquier otro negocio, las carreras de perros y caballos son industrias motivadas por un denominador común: dinero. En las ferias de todo el país, los animales son utilizados en carreras, para apuestas y como espectáculos. El entrenamiento para estos eventos se efectúa tras la negación de comida y a veces agua. Estos animales, desconociendo sus alrededores, el ruido, la multitud, incluso lo que se supone que deberían hacer, a menudo son heridos y descartados en concursos inútiles, insignificantes y extravagantes, diseñados para obtener dinero y entretener. Después de la reducción de hábitats salvajes, la cacería es la amenaza número uno contra la vida silvestre hoy día. Los cazadores matan a más de 200 millones de animales cada año. Los venados, conejos y las ardillas encabezan la lista de los más deseables. No se puede negar, si la cacería es un deporte sangriento. Los objetivos están vivos y sufren muertes violentas. La pesca también es un deporte de la muerte, en el cual el animal no humano sufre. Varias investigaciones han demostrado que los peces muestran síntomas de dolor de la misma forma que los mamíferos. Anatómica, fisiológica y biológicamente, el sistema del dolor en los peces es virtualmente igual al de los pájaros y mamíferos. En otras palabras, los peces son organismos sensibles. Por lo tanto, claro que sienten dolor. Para todos aquellos que creen que los peces sufren una muerte más apacible, tienen que considerar que sus órganos son sumamente desarrollados, sus sistemas nerviosos son complejos, sus neuronas son muy similares a las nuestras, y sus reacciones a ciertos estímulos son inmediatas y vigorosas. Cuando vamos al circo, rara vez nos detenemos un segundo a pensar. ¿Qué incita al animal a realizar algo anormal, incluso peligroso, como brincar entre llamas, balancearse sobre una pata
o saltar al agua desde plataformas inestables desde muy, muy alto. A los domadores les gustaría que el público creyera que los animales son persuadidos a tales conductas a cambio de premios. Pero la verdad es que los animales actúan por miedo a ser castigados. Básicamente, los circos condenan a los animales de naturaleza salvaje a vivir sus días aislados en pequeñas jaulas inhóspitas, sin ejercicio ni socialización. Yendo de un sitio para otro. Y encadenados casi el 95% de sus vidas. Elephants are taught to perform with positive reinforcement and never hit. Never hit. Never, never, never will you see anyone use the ankus as anything other than a guide or a tool. No! No! La dominación, sumisión y el dolor son partes primordiales en el proceso de entrenamiento. Sabemos que los animales sienten. Sienten miedo, soledad y dolor igual que los humanos.
¿Qué animal elegiría pasar su vida entera encerrado si tuviera la opción? Solo zoológicos, instituciones valiosas, conservacionistas y académicas. Claro que los zoológicos son interesantes, pero solo son educativos en la medida en que enseñan la gran indiferencia que sentimos por los animales. Además, ¿qué podemos aprender de observar a animales salvajes en cautiverio? Los zoológicos solo existen por nuestra curiosidad por las cosas exóticas. Y para los visitantes, los animales en los zoológicos son solo eso, cosas. En ambos casos, en los circos y en los zoológicos, los animales salvajes y exóticos son capturados, enjaulados, transportados y entrenados para hacer lo que los humanos deseen. En cualquier caso, el término toreo es un nombre inapropiado, ya que hay muy poca competitividad entre la espada de un ágil matador, al cual podríamos llamar asesino, y un toro confundido, mutilado, psicológicamente atormentado y físicamente debilitado. Muchos extoreros destacan que los toros son debilitados intencionadamente con tranquilizantes y laxantes, golpes a los riñones y pesas colgadas del cuello por semanas antes de la corrida. Algunos animales pueden llegar a estar en la oscuridad hasta 48 horas antes del enfrentamiento. Entonces son soltados aturdidos ante la plaza. Una vez allí, los diestros lo agotan y frustran, haciéndole correr en círculos y provocándole para que embista. Cuando el toro cae rendido y sin aliento, se le acercan los picadores y le clavan picas en los músculos del lomo o el cuello. Esto hace que el toro pierda sangre significativamente y que sea incapaz de mantener la cabeza erguida. Al mismo tiempo que el torero lo va toreando, el picador aparece y le clava la pica desde su caballo. Debilitado por la pérdida de sangre, el toro es obligado a dar más vueltas hasta que queda mareado y deja de perseguirlos. Por fin el matador, el asesino, aparece. Y después de marear aún más si cabe al animal exhausto, lo intenta matar con su espada. Esta sangrienta forma de diversión es el toreo.
el placer obtenido de todas estas actividades y deportes, una comunión con la naturaleza, según algunos, se puede conseguir sin lastimar o matar a los animales. Los explotadores comerciales de los animales erróneamente asumen que el valor de los animales salvajes es directamente proporcional a su valor para el ser humano y, en consecuencia, a su valor económico. Pero los animales salvajes no son un recurso renovable, con valor solo en relación a los intereses humanos. Esa percepción solo puede ser de especistas. Tristemente, todas esas prácticas siguen existiendo solo porque no tenemos en absoluto en cuenta los intereses de otros animales. Teniendo esto en cuenta, ¿no somos los humanos los especistas más crueles de todos? El término vivisección se aplica a todo tipo de experimento con animales vivos, y se dice que es un tipo de ciencia médica. La razón que justifica este tipo de experimentación es para supuestamente descubrir las curas a enfermedades humanas. Pero aquellos que esperan encontrar remedios para los males humanos causándole sufrimiento a los animales cometen dos errores fundamentales a nuestro entender. El primero es asumir que los resultados conseguidos en animales son aplicables a la humanidad. El segundo se trata de la indudable mentira de la ciencia experimental respecto al campo de la vida orgánica. Puesto que los animales reaccionan diferente a los seres humanos, cada producto o método que sea experimentado en animales debe probarse de nuevo en el hombre a través de exámenes antes de considerarse seguro. Esta regla no tiene excepciones. Los experimentos en animales no solo son peligrosos porque conducen a conclusiones falsas, sino que además retrasan la investigación clínica, la cual es el único proceso válido. Es importante recordar que cualquier enfermedad que provocamos a propósito es distinta a cualquier enfermedad que surge espontáneamente. Desafortunadamente, tales métodos aún están presentes hoy día, bajo el estandarte de ciencia, lo cual es un insulto a la verdadera ciencia, así como a la inteligencia humana. Por lo tanto, la vivisección se relaciona con experimentos médicos en los que se administran sustancias tóxicas. Descargas eléctricas traumáticas. Operaciones sin anestesia. Quemaduras. Largas privaciones de comida y agua. Torturas físicas y psicológicas, que se traducen en desequilibrios mentales, infecciones, etc. Para investigar las lesiones en la cabeza, se utilizan babuinos, que son inmovilizados estando parcial o totalmente conscientes. Su cabeza, encerrada en un casco de metal, es empujada en ángulos de 60 grados con fuerzas de hasta 1000 Gs.
El propósito de este experimento es el simular choques de coches, de fútbol americano, boxeo y otras lesiones de la cabeza. Y este proceso a menudo es repetido una y otra y otra y otra vez en el mismo animal. Y por último, la investigación militar. Esta habla por sí misma. Desde enviar monos al espacio, pasando por probar explosiones atómicas en perros indefensos, hasta exponer primates a radiación nuclear. 20 años atrás, el número de animales que morían por torturas tras la práctica de la vivisección era astronómico. Se estiman unos 400.000 por día en todo el mundo y aumentando un 5% anualmente. Hoy día esa cifra es casi inestimable, 19.000 por minuto, 10.000 millones por año. Son muchas las personas desinformadas que nos pretenden hacer creer que los animales menos inteligentes no sienten dolor como nosotros. Pero la verdad es que sabemos muy poco de lo que sienten o no los animales. Salvo que también están bajo la ley universal, que hace que cualquier organismo que no muera por causas naturales sufra mucho antes de su final. Es un disparate decir que los animales no sufren por tener un orden inferior de inteligencia. El dolor es dolor transmitido por nervios al cerebro. Y existen otros nervios aparte de los de la inteligencia. Nervios asociados a la vista, el olfato, el tacto y el oído. Y en algunos animales, estos nervios están más desarrollados que en el hombre. Jamás, en ninguna época, hemos aprendido algo de la fisiología del hombre torturando a los animales. Pero sí que podemos aprender algo de los animales. Podemos aprender de ellos a nivel psicológico. No por medio del acero o la electricidad, y menos a través de la violencia psíquica. La tortura sistemática de seres sensibles, sea cual sea el pretexto, no puede lograr nada más de lo que ya se ha logrado: mostrarnos el punto más bajo de degradación del hombre. La ignorancia es la primera línea defensiva del especista. Sin embargo, es fácilmente infringida por cualquiera con el tiempo y la determinación de encontrar la verdad. La ignorancia ha prevalecido por tanto tiempo solo porque la gente no desea saber la verdad. No me digas, me arruinarás la cena. Es la típica respuesta ante cualquier intento de informar a alguien de cómo su cena fue producida. Incluso la gente que entiende que la granja tradicional ha sido sustituida por los intereses de las grandes empresas, que su ropa viene de vacas torturadas hasta la muerte, que su entretenimiento significa el sufrimiento de millones de animales y que algunos experimentos dudosos son efectuados en los laboratorios, aún así se aferra a la idea de que las condiciones no pueden ser tan malas, o de lo contrario, el gobierno o las sociedades animalistas hubieran hecho algo al respecto. Pero no es la incapacidad de saber lo que está ocurriendo, sino ese deseo que todos sentimos muy adentro, de no conocer los hechos, el verdadero responsable de nuestra falta de conocimiento. Después de todo, las víctimas de lo que sucede en estos lugares terribles no son miembros de nuestro grupo.
A fin de cuentas, se trata de dolor y sufrimiento, no de inteligencia, ni la fuerza, ni la clase social o el derecho civil. El dolor y sufrimiento son, en sí, algo malo y deberían estar evitados o minimizados, independientemente de la raza, sexo o especie del ser que lo sufre. Todos somos animales de este planeta. Todos somos criaturas. Y los animales no humanos sienten sensaciones como nosotros. Ellos también son fuertes, inteligentes, trabajadores, móviles y evolutivos. Ellos también son capaces del crecimiento y la adaptación. Como nosotros, ante todo, ellos son terrícolas. Y como nosotros, ellos están sobreviviendo. Como nosotros, también buscan su comodidad en vez de la incomodidad. Y como nosotros, expresan grados de emociones. En resumen, como nosotros, ellos están vivos. La mayoría siendo, de hecho, vertebrados igual que nosotros. Si nos ponemos a pensar en la importancia que tiene el animal en la supervivencia de los humanos, de nuestra dependencia absoluta de ellos, para la compañía, comida, ropa, deporte y entretenimiento, así como para la investigación médica y científica. Irónicamente, solo vemos la falta de respeto de la humanidad hacia nuestros proveedores no humanos. Sin lugar a dudas, esto solo puede llamarse de una forma: morder la mano de quien nos da de comer. De hecho, la hemos pisoteado y escupido. Ahora nos enfrentamos a las consecuencias inevitables, que son evidentes en los informes de salud debido a nuestro consumo excesivo de animales. Cáncer, cardiopatía, osteoporosis, derrames cerebrales, cálculo renal, anemia, diabetes y más. Incluso nuestra comida se ha visto afectada desde su propio origen, con antibióticos para incrementar el aumento de peso en los animales, que no pueden subir de peso bajo las condiciones estresantes de vida en las granjas industriales, con el uso excesivo de pesticidas e insecticidas, u hormonas artificiales diseñadas para aumentar la producción de leche, el tamaño de la camada y su frecuencia, con colores artificiales, herbicidas, larvicidas, fertilizantes sintéticos, tranquilizantes, estimulantes de apetito y crecimiento. No es de extrañar que la enfermedad de la vaca loca, la enfermedad de la fiebre aftosa, la fisteria y muchas otras anormalidades de animales hayan afectado al público humano. La naturaleza no es responsable por estas acciones. Somos nosotros. Por lo tanto, el cambio es inevitable. O lo hacemos nosotros, o nos veremos forzados a hacerlo por medio de la naturaleza. Ha llegado el momento de reconsiderar nuestros hábitos alimenticios, nuestras tradiciones, estilos y modas. Y sobre todo, nuestra manera de pensar. Por lo tanto, si hay alguna verdad detrás del dicho "recibes lo que das", ¿qué reciben ellos de su dolor? ¿No deberíamos reconsiderarlo todo? Si recibes lo que das, ¿qué reciben ellos de su dolor? Son terrícolas. Tienen tanto derecho a estar aquí como los humanos. Quizás la respuesta a todo está en otro viejo dicho. Uno bastante cierto. Recogemos lo que sembramos.
Así que claro que los animales sienten y claro que sufren dolor. Después de todo, ha dotado la naturaleza a estos maravillosos animales con sentimientos para no sentir. ¿O es que los animales tendrán nervios para ser insensibles? La razón exige una respuesta mejor. Pero una cosa es absolutamente cierta. Los animales usados para la comida, usados para ropa, usados para entretenimiento y en experimentos científicos, y todos los oprimidos bajo nuestro mismo cielo, todos mueren de dolor. Cada uno de ellos. ¿No sería maravilloso que los animales por todo el mundo viviesen apartados permanentemente del progreso y la expansión humana? Para muchas especies simplemente no tienen otro sitio donde ir. Parece que el destino de muchos animales es de no ser deseados por el hombre, o ser demasiado deseados. Llegamos como dioses de la tierra, portando los estandartes del terror y la compasión por igual. Pero los seres humanos deberíamos de amar a los animales, así como los sabios aman a los inocentes y los fuertes a los vulnerables. Cuando nos estremecemos ante el sufrimiento de los animales, ese sentimiento habla bien de nosotros, aunque lo ignoremos. Y aquellos que rechazan el amor por estas criaturas, llamándolo sentimentalismo, están dando la espalda a una parte fundamental de nuestra humanidad. No tiene nada de malo ser bondadoso con un animal. Y de hecho, está en nuestras manos concederles una vida feliz y larga. En el páramo, el rey Lear le preguntó a Gloucester, ¿cómo ves el mundo? Y Gloucester, siendo ciego, respondió con profunda emoción. Lo veo con profunda emoción. Tres fuerzas fundamentales de la vida existen en este planeta: el medio ambiente, los animales y la especie humana. Todos somos terrícolas. Haz la conexión.
Yeah.